gente linda, bienvenidos al canal de Mi Cocina para el Mundo. Yo soy Claudia y en esta ocasión haré unos frijoles de la olla. Acompáñenme. Los ingredientes para mis frijoles de la olla son 1 kilo de frijoles, 1 hojita de aguacate, 2 cucharadas de sal, 1 cabeza de ajo, 1/2 cebolla y 3 litros y medio de agua. Bueno, primero tenemos que limpiar nuestro frijol porque de repente nos podemos encontrar que trae basuritas, trae piedras o algún frijolito que no nos guste, que tenga mal aspecto. Y esta es la técnica que yo manejo para poder visualizar bien si hay alguna basurita, algún frijol que no me guste, una piedra. Y ya, lo pongo en su tazón ya cuando veo que esté limpio. Y este frijol también depende de la marca que uno compra. Hay unas marcas que el frijol viene muy limpio y en otras marcas viene el frijol muy sucio, trae mucha piedra, mucha basurita. Entonces ya dependerá de la marca que uno compre. Hasta ahorita no me ha salido ningún frijol malo, ninguna piedrita, pero miren, por ejemplo este que está a la mitad, ese también yo lo separo, no me gusta ponerlo, entonces lo voy poniendo aquí y así le sigo con el resto. Y ya cuando acabemos de limpiar todo el frijol, bueno, pues la basurita la eliminamos y los frijolitos después nos llevamos a darles una buena enjuagada para terminarlos de limpiar bien. Bueno, ya que terminé de limpiar mis frijoles, ahora sí los voy a poner bajo el chorro de agua y enjuagarlos muy bien para eliminar cualquier suciedad que pueda traer. Ya que terminé de limpiar mis frijoles bajo el chorro de agua, ahorita los puse en remojo y así se van a quedar toda la noche y ya mañana temprano los pongo a cocer. Ya una vez enjuagados, acompáñenme a cocerlos. Ya está lista mi olla con los 3.5 litros de agua. Le agregué ya los frijoles y le voy a agregar la 1/2 cebolla. Le voy a agregar también la cabeza de ajo. Y le voy a agregar por último la hoja de aguacate. La sal se la voy a agregar unos minutos antes de que mis frijoles estén listos. Han transcurrido 20 minutos aproximadamente y como ven se le ha formado esta espuma que siempre le retiro. Esta espuma es el almidón que sueltan los frijoles, pero que en su interior traen residuos de fertilizantes químicos que se usan para el cultivo, entonces siempre es mejor retirársela. Ahorita que acaban de hervir mis frijoles, voy a cambiarle la temperatura de media alta a media. Han transcurrido 40 minutos y a mis frijoles se les ha consumido un poco el agua, entonces le voy a agregar un poco más de agua caliente. Y me espero otro rato más. Mis frijoles ya casi están y es hora de agregarles las 2 cucharadas de sal. Le revuelvo bien y me espero aproximadamente otros 10 minutos más y le apago. Y mis frijolitos ya van a estar. Mis frijoles ya están bien cocidos, miren. Y me les muestro. Tienen que tener una consistencia suave. ¿Ven? Y ahora sí es momento de apagarles. Bueno, mi gente linda, estos frijoles de la olla ya están
y los pueden acompañar recién saliditos de la olla en un pico de gallo, pueden hacer unos frijoles refritos, frijoles charros, frijoles puercos, en chili dogs, en frijoladas. Bueno, en fin, pueden hacerlo en muchas recetas estos frijoles. Miren qué ricos salieron. Están deliciosos. Si les gustó mi receta, por favor regálenme un like y suscríbanse para seguir viendo más recetas de mi cocina para el mundo.